Egunon, guztioi, muy buenos días a todos y a todas. Dakizuen bezala, gaur bildu egin dut Euskadiko Batzorde Ejecutiboa, bueno, atxoko emaitzak aztertzeko, eta baita ere atxoko primariak aztertzeko, ez? Eta lehenik eta behin, esan behar duguna, Euskal Sozialistok da, zoriontzea, ez? Zoriontzea gure idazkari nagusi berriari, oso emaitza ona atera duelako, eta nik uste dut baita ere zoriondu sozialista guztiok hain parte hartze demokratiko normaltasun osoz egin duguna sozialista guztiok Espainia osoan. Ez? Nik uste dut izan dela gardentasun erakustaldi bat, eta parte hartze, benetako parte hartze erakustaldi bat. Militanteek, alderdien etorkizuna erabaki dute, eta erabaki dute baita ere nor izango den bere idazkari nagusia, gure idazkari nagusia urrengo lau urteetan. Eta momentu honetan ja, ipini behar dugu burua, eta helburua urrengo kongresuan, ez? Nik uste dute orain egin duguna oso garrantzitsua da, idazkari nagusia hautatzea, baina oraindik geratzen da proiektua finkatzea, eta baita ere ejekutiba berri bat hautatzea. Eta kongresu hon bat antolatu behar dugu. Kongresu integratzaile bat. Azken hilabeteetan ikusi ditugun liskarrak behin betirako alde batera usteko, ez? Eta proiektu bateratu bat martxan ipintzeko. Euskal Sozialistok lan horretan lagunduko dugu. Gaurtik aurrera, idazkari nagusiaren atzean jarriko gara alderdi sozialista batu eta indartu bat guztion artean eraikitzeko. Eta garai berri bat ireki da alderdi sozialistan, eta Euskal Sozialistak lagundu egingo dugu aurrera ateratzeko alderdi sozialista berri hori proiektu berritu batekin. Como les decía, hemos reunido a la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Euskadi esta mañana para analizar los resultados de las primarias que celebramos ayer en el PSOE. Y lo primero que quiero hacer es felicitar al nuevo secretario general, a Pedro Sánchez, por el magnífico resultado que ha sacado, y también a su equipo por la victoria obtenida. La militancia socialista ha hablado y ha dicho alto y claro qué futuro y qué liderazgo quiere para el Partido Socialista Obrero Español. Y hoy comienza, por tanto, un tiempo de unidad y de integración en el socialismo español. Tenemos que superar la división y el desencuentro que nos han estado comiendo por dentro en los últimos años. Hay que reconstruir esa cohesión interna que siempre ha sido característica en el Partido Socialista y, sobre todo, también recuperar la fraternidad perdida entre nosotros. Y tenemos que integrar a las diferentes sensibilidades que viven en el partido. Otra de las cuestiones que también se ha puesto de manifiesto es la movilización masiva de la militancia. Decenas de miles de militantes muestran claramente la fortaleza de este partido, del Partido Socialista Obrero Español. Los casi 150.000 militantes que ayer acudieron a votar masivamente en este partido, yo los he visto con más ganas y más ilusión que nunca por sacar adelante al Partido Socialista. Y ahora lo que nos toca es transformar también toda esa ilusión y esas ganas en unidad, en cohesión y en lealtad interna para el Partido Socialista, y para que éste vuelva a recuperar la confianza de los ciudadanos. Y también que vuelva a ser esa referencia de los ciudadanos progresistas y de izquierdas de este país. Si algo, ya lo saben ustedes, ha caracterizado a los socialistas vascos a lo largo de nuestra historia, ha sido la capacidad que tenemos para conciliar y aunar posiciones en el seno del Partido Socialista. Siempre hemos formado parte de la solución y hemos sido los máximos defensores de la unidad y de la lealtad para que el PSOE pueda ganarse nuevamente la confianza de los ciudadanos. Así ha sido siempre y así vamos a trabajar para que sea en el próximo Congreso Federal de junio. La unidad y la lealtad interna no pueden ser ya una opción. La unidad y la lealtad interna son una obligación en el Partido Socialista. Estamos a ellos llamados el conjunto del partido.
Y por eso también les quiero anunciar que los socialistas vascos nos ponemos desde hoy lealmente a disposición de la nueva dirección y del nuevo secretario general, para empezar a cimentar ese consenso mayoritario sobre el que integrar a la mayoría de compañeros y compañeras y reconstruir así la unidad del partido. Y ya saben ustedes que siempre he defendido la unidad en el partido y la lealtad. Y eso también tiene que ser compatible con la pluralidad, porque siempre he creído que el Partido Socialista ha sido más grande y más fuerte cuanto ha sido capaz de integrar la diversidad de ideas y de pensamientos que anidan en su seno, pero que todos tengamos un proyecto común y que sea compartido por todos nosotros. Y creo en ese sentido que el socialismo vasco ha sabido siempre aportar una mirada propia que ha contribuido a enriquecer el proyecto del socialismo español. Y esto, a mi entender, a nuestro entender, tiene que seguir siendo así. Nuestra lealtad al proyecto común tiene que ser compatible con el desarrollo de un proyecto propio del socialismo vasco que responda a los elementos diferenciales de una sociedad como la vasca. Y entrando ya en el análisis de datos de la jornada que vivimos ayer en Euskadi, lo que evidencia tanto los datos en Euskadi como en el conjunto de España es, como les decía al principio, una fuerte movilización de la militancia. Quiero destacar, porque a veces se nos olvida, la dimensión del ejercicio democrático que ayer hicimos los socialistas y lo que suponen estas primarias, unas primarias de verdad, como las hacemos los socialistas. Ayer votaron en Euskadi 4.214 militantes, casi el 80% del censo. Y un nivel de participación muy alto que, como digo, demuestra la implicación y la motivación de una militancia con ganas de tomarse en serio el futuro de su partido. Como saben, también Patxi López fue el candidato más votado en Euskadi, el que más votos obtuvo. Obtuvo el 52,4%, seguido de Pedro Sánchez, que obtuvo el 40%, y Susana Díez el 7%. Con todo, la Comisión Ejecutiva ha valorado muy positivamente el desarrollo de la jornada de ayer, fue muy normal, muy correcta y todo el proceso de primarias también lo fue. Y yo quiero también desde aquí agradecer al conjunto de los militantes del Partido Socialista de Euskadi su participación, su comportamiento ejemplar y sus ganas de llevar adelante nuestro proyecto. Ha sido un proceso muy vivo, muy intenso, como lo son la mayoría de los procesos internos que vivimos en el Partido Socialista, pero una vez definida una posición, nos toca a todos demostrar altura de miras, lealtad y remar juntos para sacar adelante este proyecto socialista, porque tenemos a millones de ciudadanos ahí fuera que nos están esperando, que nos miran con interés y que quieren de nosotros respuestas a sus problemas. Así que yo ahora mismo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer. ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo claro? Has hablado de integrar las diferentes sensibilidades, pero después de ver ayer que costó la foto entre los tres, las pocas ganas que parece que puso Susana Díaz, los abucheos al equipo de Susana cuando salía, ¿va a ser fácil esa unión, esa lealtad interna que acabas de decir? Como les decía, nosotros tenemos que recuperar, el Partido Socialista ya no puede permitirse ningún lujo. Creo, como les decía, que la unidad y la cohesión interna son un deber de todos y cada uno de nosotros, desde los dirigentes hasta el último militante. No es una opción, por tanto, es una obligación. Es verdad que tiene que ser en dos direcciones. Tiene que haber también una voluntad de integración por parte del nuevo equipo, del secretario general, él así lo manifestó. Nosotros, los socialistas vascos, como siempre, que hemos sido leales con el secretario general, con la Ejecutiva Federal, lo somos ahora también, con el nuevo secretario general, tendemos la mano para trabajar conjuntamente por sacar adelante este proyecto y estamos a su disposición. Creo que es lo que el conjunto de los militantes de este partido debe de hacer, porque estamos en un momento crucial para el socialismo español y no cabe medias tintas ni no hacer lo que toca, que es remar juntos. Ikusita alderdiaren
aparato osoa hauteskunde primario hauetan galtzaile atera den aukeraren alde egin dutela, hori nola bideratuko da orain? Osea, deialdi bat egiten diezu, bai militantei, baina baita alderdiko hainbat buruzagiri, ez? Bueno, nik uste dut tokatzen duena orain dela denok batera aurrera ateratzea proiektu berri hau alderdi sozialista eta bateratasuna lortzea, ez? Eta alde batera ustea, liskarrak eta irainak eta guzti hori, naiz eta oraindik oso berri egon hori guztia, nik uste dut orain tokatzen dana da idazkari nagusiaren atzean jartzea, lan egitea eta leialak izan. Ayer anoche intenté ponerme en contacto con Pedro Sánchez, le llamé en varias ocasiones, no fue posible, pues espero hablar con él en las próximas horas. Y bueno, Pedro ya sabe, nos conoce bien a los socialistas vascos, sabe que somos gente comprometida, leal y trabajadora y sobre todo muy serios. Los socialistas vascos somos gente seria, que nos preocupa el partido. Aquí nos ha costado mucho defender la bandera socialista, sabemos lo que cuesta y por eso también valoramos mucho el partido y somos conscientes de que nos jugamos mucho en este envite y por lo tanto estamos a disposición del secretario general. Él lo sabe, le consta, así ha sido en el pasado y así va a ser en el futuro. Geratzen dan legegintzaldi honetan esertzea hori edo esesko hori neurri batez bihurtuta heldu leiteke daurre ikusten duzu, era batera edo bestera? Bueno, ikusten dute hori Pedro Sánchezeren eta bere taldea egiten duenean erabakia izan beharko du, eta organo berriek, kongresuaren ostean, erabaki beharko dute hainbat eta hainbat gauza, eta ez duzu astu behar baita ere kongresuan ponentzi politiko bat aprobatzen dela, eta ponentzi politikoetan normalean baita ere finkatzen duzu estrategia, bueno, eta apurtzu bet mamia, ez? Que Pedro Sánchez haya ganado un 15 de las 17 comunidades autónomas, hasta que punto desautoriza las direcciones territoriales, ¿no? Que no se han decantado por su candidatura. Y luego, si usted percibe que hay cierta desconexión entre el aparato territorial también y la militancia, la base de los partidos en las distintas comunidades autónomas, que es lo que aflora el resultado. Yo creo que lo que toca hoy es mirar al futuro. Creo que lo último que tenemos que hacer los socialistas es entrar en una noria o en un bucle donde el día de la marmota se repita eternamente, ¿no? Dijimos siempre que la militancia tenía que hablar, la militancia ha hablado y ha hablado con rotundidad y con claridad. Pedro Sánchez, el secretario general, ha obtenido un resultado claro y magnífico. Por lo tanto, ahora lo que toca es trabajar para sacar adelante el proyecto socialista, para obtener los mejores resultados en las próximas elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina, que son las elecciones municipales, aquí en Euskadi forales, que son muy importantes, fuera de Euskadi autonómicas. Tenemos presidentes autonómicos, tenemos magníficos alcaldes. Bueno, ese tiene que ser el objetivo del Partido Socialista porque esa es nuestra base sobre la que construir y demostrar a los ciudadanos que tenemos una alternativa de gobierno también para España y, por lo tanto, así poder sentar las bases de un buen resultado en las próximas elecciones generales y tener opciones a ganar el gobierno de España. Eso es lo que tenemos que hacer, no empezar a mirar hacia el pasado. No sé si interpretan esto como una cierta contestación hacia la dirección del PSOE. En Euskadi siempre ha habido resultados diferentes según los territorios. Hay que recordar que en las únicas y últimas elecciones primarias que se hicieron para secretario general, en las que salió elegido también Pedro Sánchez, en Vizcaya ganó Eduardo Madina y en Álava y en Guipúzcoa ganó Pedro Sánchez. O sea, que quiero decir que eso forma parte un poco también de que en Euskadi cada territorio, bueno, pues es un mundo a nivel de país, pero también dentro de los partidos políticos. Bueno, yo creo que la integración no tiene por qué ser siempre con nombres y apellidos y personas concretas, ¿no? Lo importante es que
todos nos sintamos integrados en el proyecto y, sobre todo, todos trabajemos con lealtad a la nueva dirección que salga del Congreso. Eso es lo fundamental. En cuanto a la dirección del grupo parlamentario y la actividad del grupo parlamentario, pues lo mismo que sirve para el partido sirve para la institución. Quiero decir, ahí hay 85 compañeros y compañeras, diputados y diputadas, que tendrán que poner lo mejor de cada uno al servicio de la dirección del partido para llevar adelante la estrategia que marquemos entre todos y entre todas en el próximo Congreso del PSOE. Eso es lo que tendrán que hacer. ¿Una buena fotografía de integración de la próxima ejecutiva sería que Pachi López fuera presidente del partido? Yo, como acabo de decir, la integración no tiene por qué siempre necesariamente pasar por nombres y apellidos concretos en una ejecutiva o en un cargo en concreto. La integración se puede producir día a día de otra manera, pero que todos nos sintamos integrados, reflejados en la actividad diaria del partido, en el discurso del partido, en la estrategia del partido. ¿Qué papel cree que desempeñará el partido dentro del partido? Corresponde al secretario general, al Congreso del partido. No me toca a mí esa responsabilidad. Bueno, Dan Argi, ¿eh? Es que ricasco.